Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo del ROM Total War, la vida de Cayo Julio César. Continuamos donde la habíamos dejado. Habíamos defendido la ciudad de Lulucno y estábamos asediando a Alesia. Entre Alesia y Lulucno hay un gran ejército que puede ir a cualquier sitio y Alesia está bastante bien defendida. Dentro de lo que cabe en los bárbaros. Bien, vamos a pasar. Vale, me van a atacar a mí. Bueno. Tenemos muchas tropas, aunque las mías son bárbaras todas, así que no son muy fiables. Las únicas en las que se puede confiar son en mis tres unidades de asteros. El resto, como si no estuvieran. De hecho, he hecho bien en reclutarlos, porque si no, con esos tres asteros no hubiera podido con todo este ejército. Y ahora veamos qué ocurre. Nos enfrentamos en batalla a los galos, guerreros tan dignos como valientes. En este campo están uno de cada cuatro guerreros nuestros. Somos suficientes para lograr grandes honores y prestar un gran servicio. No tengo ninguna duda de que haréis eso y más. Creo que a ellos les toca el primer movimiento de este juego. Estamos igualados en número de tropas, pero eso no lo es todo. Dicho eso, somos los más fuertes. Todos vosotros sois mejores que ellos. No lo olvidéis. Bueno, y bueno. Que ese recuerdo os anime. Estos mercenarios dejan mucho que desear. La derrota a manos de esta gente, y no tengo intención de empezar hoy. Así que juntos lograremos otra victoria. Las profecías y presagios son para los necios, sin importar lo malos que sean. Somos autores de nuestros destinos y no dependemos del vuelo de un pajarraco. Lo que hacemos hoy es como servidores de los dioses. Pedidles fuerza y valor, honradlos en vuestros corazones y nos ayudarán a todos. Contad con vuestras armas, pero mirad también a los cielos y alabadlos con todo el espíritu. Y ahora, al ataque. Bien. Uf. Creo que no he podido seleccionarlas a todas. A ver. A ver. Veamos. Vamos a poner a los a las tres unidades de asteros en el centro. Bien. Y ahora veamos cuántos tenemos de mercenarios. Tenemos 2, 4 y 6. Pues 3 a cada lado. Bien. Caballería. Adelante. Caballería. Vamos a poner uno en cada flanco para evitar flanqueos. Caballería personal de general. Y el general con los asteros. El enemigo ha hecho llamar refuerzos en un patético intento para salvarse. Unidades.
¡Mercenarios bárbaros! ¡Rápido, rápido! ¡Caballería! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! Vamos. Causar destrozos. Vale. Venga, ataquen a esta unidad de por la retaguardia. Bien, vale. El flanco izquierdo está controlado. El centro no me preocupa en absoluto. Pero en el derecho puede ocurrir de todo. Vamos, vamos. Los dioses han infundido el miedo en el general enemigo. Está huyendo como una rata cobarde. Vale. Flanco izquierdo controlado. Aquí lo vamos a poner en modo guardia. Aquí que dejen de perseguir a estos. Y que se enfrenten al caudillo. Hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo como sea. ¡Venga, bárbaros! ¡Hacer algo útil! Los dioses han infundido el miedo en el general enemigo. Está huyendo como una rata cobarde. ¡Caballería de mercenarios bárbaros! ¡Matadlos! ¡Caballería personal! No, tú no. ¡Hostia! El enemigo está en desbandada. Persíguelo y échalo del campo de batalla. Vamos, vamos, vamos.
se me ha escapado el general. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Porque tu general se clave la espada a que viva otro. Está huyendo. Maldición. Venga, seguir luchando. Malditos perros. Vamos, vamos. Resistid, como podáis. Vamos, vamos. Por fin. El rey enemigo yace muerto a tus pies. Es hora de atacar sin piedad a sus apenados súbditos. Era lo que yo quería. Matar a su maldito caudillo. El enemigo está. Uf. Exige la victoria. Que si hubiera matado a su primer caudillo, la batalla hubiera acabado antes, pero es que joder, se me escapó en el último instante. Uf, pese a las dificultades hemos podido vencer. ¡Victoria! Bueno, somos cuestor. A pesar de que el comandante huyera, hemos ganado. Lo vamos a consagrar en honor a Júpiter, claramente. Y ahora la ciudad tiene que estar prácticamente desprotegida. Yeah. Señor. Y ya tenemos otra vez ingresos positivos debido a la cantidad de bajas. Bueno. Vamos a saltar. Y ahí está Meriadoc. Ese bastardo se nos escapó en la otra ocasión. No permitáis que ahora se vuelva a escapar. Encontradle y aniquiladle. A él y a toda su horda de bárbaros. Deben morir todos. Vamos, cárgate ya. He visto presagios mejores, pero desoigo esos sacerdotes negativos. Son hombres de fe, no guerreros, y un guerrero es autor de su propio destino. Nos enfrentamos a unos monstruos, los galos. Son muy peligrosos, peludos y están chalados. Siempre son despiadados cuando vencen.
Creo que sus murallas podrán detenernos. Deberían reconsiderar. Estos aún no han saboreado la victoria a mi costa. Hoy no será diferente, así que atacadlos a placer. Lo que hacemos hoy lo hacemos como servidores de los dioses. Pedidles fuerza y valor. Honradlos en vuestros corazones y nos ayudarán a todos. Contad con vuestras armas, pero mirad también a los cielos y alabadlos con todo el espíritu. Y ahora, ¡ataca! Ahora sí se están enrollando en sus arengues. Se está enrollando bastante este tío. Unidades, ariete. ¡Soltad el ariete! ¡Usad el ariete! ¡Ariete! ¡Soltad el ariete! ¡Usad el ariete! ¡Ariete! ¡Dejad el ariete! ¡Usad el ariete! ¡Ariete! ¡Adelante! ¡Ariete! ¡Moveos! ¡Ariete! ¡Moveos! Asteros. Vamos a poner a los asteros en el centro. Y los mercenarios a los flancos. Junto con la caballería. Y veamos. Ah, el general. Guardia personal de general. Bien. Adelante. El enemigo ha hecho llamar refuerzos en un patético intento para salvarse. Ariete listo. Ariete. Ariete listo. Ariete listo. Ariete listo. Bien. El general, el enemigo ha aparecido por el otro No, espera, ha aparecido justo detrás nuestro. Pensé que estaba al otro lado. Bueno, venga, vamos. Nuestros soldados estarán en la muralla. Han de abrirse paso con el ariete. Bueno, ya está a punto de ceder. Dos golpecitos más. Venga, el último. Nuestros soldados han hecho un buen trabajo. El ariete ha destrozado la puerta. ¡Listos! ¡Ataque rápido! Bien, ellos que vayan corriendo. Y los asteros que vayan tranquilamente. Mercenarios bárbaros. Venga, vamos. Tira la murallita ya. Malditos perros. Sin piedad. Las murallas enemigas han caído. Que estas ruinas sean la tumba de sus soldados. A la orden.
Venga. Vamos, vamos. ¿Será posible que unos chuchos estén impidiendo el paso? Eso tiene fácil solución. O mejor, la caballería. Aquí. Vamos, vamos. Acaben rápidamente con ellos. Los soldados han cumplido y han tomado la muralla. Bueno, ya han matado a casi todos los perros. Así que por fin podemos cruzar por la puerta. Joder, lo que han resistido. Es que han resistido más los perros que cualquier otra unidad. Aunque eran perros. Uno. Vamos, vamos. Bien. Su caudillo ha muerto. Venga, matad al resto. El general enemigo pone pies en polvo. El general enemigo ha caído y ahora sus hombres nos deben. Vamos, vamos. No dejéis nada con vida. Vamos, vamos. Venga, matar al último. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Alesia es nuestra! Espera, ¿queda algo más? Ah, bueno. Ejército enemigo, en el otro lado. Veamos qué es. Es una partida de guerra. Buah.
Casi mejor pasarlo rápido. Paso de luchar con ellos, no merecen la pena. Si habéis llegado tarde a las puertas, es vuestro problema, no el mío. Bueno, termina la batalla. Ahora, ya tenemos a Lesia bajo nuestro control. ¡Ja! Ha costado un poco de trabajillo. Sobre todo la batalla previa a la serie. Ahí había momentos un poco caóticos. Ay, pero ha merecido la pena. Ahora solo queda esperar a que esto se cargue. Victoria, esta tierra es de Roma. Esclavizar a... Reparamos los desperfectos, construimos algo y reestudimos a los cientos de heridos que tenemos. Pidiéndome dinero. Qué insolentes. Vamos a reestudiar esto, que no lo hicimos antes. Arretio ya puede crecer. Alesia, vamos a reestudiar a los que quedaban. Y bueno, ya oficialmente tenemos a Alesia consolidada. Hay varios ejércitos. ¿Eh? ¡Hostia, ruinas! Estos sí que pueden dar por culo. Pero bueno, no es una unidad completa, así que... Perfecto. Vale. Pues lo vamos a ir dejando por aquí y en el siguiente capítulo veremos cómo avanzamos. ¡Hasta luego!